convocatoria y el éxito de los campeonatos de galgo de campo. La convocatoria y el éxito de los grandes canódromos de Argentina y las fiestas populares de los pueblos se lo atribuyen a Por el Campo, con Juan Germán, por Sembrando Satelital. Gracias por confiar en nosotros. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, mis queridos amigos? Y yo siempre firme, hermano. Yo siempre firme. Porque aquel que anduvo pensando que yo iba a cansar el caballo, si al ver que el canto no callo, ¿qué cuenta andará sacando? Tal vez el verme animando se dé cuenta del error, de que voy a morir animador de mucho o de poquito. Por eso sigo el tranquito, para poder llegar mejor. Toma, pavo. Como ya no hay quien diga verso, lo digo yo. Che, ¿cómo andan ustedes? ¿Todos bien? Todos bien, me alegro, me alegro. Qué lindo 2015, hermano. Tengo tantas cosas para contarles. En este no, porque tengo que confirmar. En este no, tengo tantas cosas para... En la Villa Concepción del Tío fue algo tremendo, hermano. Tremendo, lo vas a ver ahora. Después del programa mío, ahora, el doctor Raúl Olivero, la vuelta de honor. Vas a ver lo que fue la Villa Concepción del Tío. Unas 10.000 personas aproximadamente. Aproximadamente unas 10.000 personas con Abel Pinto. Los artistas que estaban ahí, Abel Pinto, Juan Germán y Gustavo Guichón. Marcelo no fue, tuvo Germán, tuvo Alberto. Alberto, un tipo que convoca. Fue algo tremendo, hermano. Y me han ocurrido cosas maravillosas, maravillosas. Vamos a entrar a las carreras. Vamos a entrar a las carreras. Porque el 24 fue Villa Concepción del Tío, la gran fiesta. Y el 25 fueron las carreras en el Fortín. En el Fortín. Pero antes de entrar al Fortín te voy a contar. ¿Vos sabés que una fanática de Abel Pinto, entró casi ya cuando iba a empezar a cantar Abel Pinto por ahí? Porque estaba embarazada. Le faltaba días para tener familia. Y se enfermó adentro. Se enfermó adentro del estadio. Así que la sacaron, la llevaron a la clínica, tuvo una bebé. Una bebé hermosa. ¿Sabés cómo le puso? Abelina. En homenaje a Abel Pinto. Le hicieron llegar la información a Abel Pinto al escenario. Y Abel Pinto lo reconoció, le hizo un homenaje. Y dice, ¿por qué le pusieron ese nombre? Tan feo. Abelina. Dice el hombre, dice, imagínate si mi mamá me hubiera tenido a mí cuando iba a ver los guaguancó. ¿Cómo le iba a poner? Guaguancó Pinto. No, está loca, dice. Bueno, fue una humorada de la humildad que tiene Abel Pinto arriba y abajo del escenario. Che, vamos al Fortín. Con Oscar el Gringo Capelo. Ahí estuvimos. Y esto ocurría. Y como ustedes verán, amigos, no nos tomamos vacaciones. Por el Campo Galgo con Juan Germán seguimos aquí, firmes, como de costumbre. Hoy estamos en el Fortín, en el Canódromo El Centenario, con la organización de Oscar, el Gringo Capelo. Nos vamos con una carrera de 150 metros, con el número 3, Reina, con el número 4, Nube Negra, y el 5, Noelia. Corriendo aquí en el Canódromo El Centenario, 150 metros, con un calor espectacular, una gente increíble, estos animales en las gateras, con el número 8, Rey Negro, con el 9, Ratón, y con el número 10, Infierno. We'll be right back.
nos vamos con otra grande, aquí en el Fortín, en la provincia de Córdoba. Con el número 1, Negrita, con el 2, Morena, el número 3, Paramocoso, el 4, Azul, el 5, Líder, el 6, el 22, 7, para Pan Negro, 8, Luli, 9, Toretto y el número 10, para B8, 150 metros. Señores, linda la carrera, lindo reunión. ¡Qué reunión! ¡Qué manera ver gente con el gringo Capelo! Pero nadie se fue desconforme. Muy bien atendido en la parrilla, en la cantina. Gracias, gringo. Me mandó casi, para mí, Marcelo, porque usted me pide, casi 5 kilos de salame. Tomá pa' vos. Gracias, Oscarcito Capelo. Gracias, hermano. Gracias a todos los galgueros, a todos, que me están llamando. Gracias a todos, a todos. Solamente unidos podremos lograr el objetivo. Solamente unidos. Y armando una comisión, uno o dos de cada departamento, y contratando un estudio de profesional. Un estudio jurídico de profesional. No uno, un estudio. Porque la cosa está complicada, muchacho. Está complicada. ¿Eh? Abramos el paraguas, no para atajar la tormenta, sino para no mojarlo. No te galgo. Esta sí que es una primicia. En Montes de Oca está la casa que viste al deportista santafesino. Primicia Deportes. Primicias, marroquinería y juguetería. Primicias, la casa del consumidor exigente. Primicias de Manuel Cisterna en Montes de Oca, provincia de Santa Fe. Carlos Ayala en Marco Juárez, el 8 de febrero, los tapa con atención y comodidad. Gateras automáticas y de las otras. El Monumental de la Florida, Tito Cristian Marcelo, allá van, por elevación siguen corriendo en San Francisco. Colonia 10 de julio, Carlos Díaz y Pablo Botto, el 8 de febrero, una sombra extraordinaria, una atención inigualable, allá vamos. En el predio de la Herradura en Chilibroste, allí están los muchachos Rañi Machado, siguen corriendo. Los Mellis Guardia en Cruz Alta, en La Posta, a la vera del Talamuchita y el Carcarañá, siguen corriendo. En Nuetinge, Rañi Machado, el 8 de febrero, hacen un tiro y echan suerte con la Taba de la Verdad. Grandes reuniones, Galguera, en Nuetinge, el 8 de febrero. Las Gallanetas, Villaminetti, Chaco, Guríes, Bandera, Cere, Guardia, Escolta, Vera, Tostado y todo el norte argentino, el 15 de febrero, se van a ver y a disfrutar las grandes de Fortín Inca. Agenda el 12 de abril, don Raúl Getter cumple 70 años y será el cumple más campero que hará historia. Jineteada, danzas, desfiles, carruajes antiguos, payadores, cantores en el predio de la agrupación gaucha Argentino Luna de Estación Frontera, provincia de Santa Fe. Che, lindo Rotigay, güey. Vamos a la pausita, vamos a la pausita, vamos a la pausita, ahí está. El Tito Saluso dijo, este año será insuperable. El 14 y 15 de marzo se encienden los fogones de las corcoviadas más convocantes del país.
la capital de la jineteada, ya es patrimonio de los argentinos. Más de 230 montas, 11 montas especiales, los mejores reservados y jinetes del momento. La familia Saluso ya está trabajando para su comodidad. En la cuna del cura Brochero está Guapo, el padrillo inteligente. Guapo, el gran corredor de liebres y otras hierbas. Guapo, Saluki, cuatro ojos. Rocky Pérez se luce con Guapo. Saluki, 50%. En Villa Santa Rosa está el padrillo para tener los cachorros soñados. ¡Guapo! En Colonia Carolla está la familia Crión, lo más grande en chacinado de cerdo a nivel nacional. Más de 90 años de historia. En Colonia Carolla, sobre Ruta 9, está Griselda y Armando Crión, una leyenda en chacinados artesanales. En Villa Concepción del Tío, provincia de Córdoba, República Argentina, está la empresa fabricante de embolsadoras de forrajes y carros volcadores forraqueros. Visconti Hermanos, sociedad anónima, una familia productora de bienes exportables. Además, venta de repuestos para cabezales Kemper. Metalúrgica Visconti Hermanos, sociedad anónima. Es una empresa líder en ventas en Argentina, Uruguay y Paraguay. Metalúrgica Visconti Hermanos, sociedad anónima. Una empresa orgullosa de ser argentina. El 28 de febrero, en Rincón, sobre Ruta 13, provincia de Córdoba, nos encontramos en la jineteada de la historia. Categoría Clina y Bastos, montas especiales en el predio Avenida Costanera, Bailanta, cantores populares, destreza, payadores. Animan Juan Germán con la guitarra de Ricardo Rebalta. Organiza Lito López. Estaremos con las cámaras de Sembrando Satelital. A San Cristóbal, provincia de Santa Fe, llegó el chileno más codiciado, de la mano de Juan Manuel Peruccini. Stud Corumbá hoy es el más visitado para obtener un servicio de chileno, el bayo que asombra a grandes y chicos por su inteligencia y velocidad. Peruccini, el chileno Corumbá, ya empiezan a hacer historia. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Agenda el 12 de abril, don Raúl Hetter cumple 70 años y será el cumple más campero que hará historia. Jineteada, danzas, desfiles, carruajes antiguos, payadores, cantores, en el predio de la agrupación gaucha Argentino Luna, de Estación Frontera, provincia de Santa Fe. Esto es Por el Campo con Juan Germán, el programa de la familia Galguera. El doctor Álvaro Lucena abrió las tranqueras de Laras San Ignacio Cabajú para que conozcas el paraíso del caballo cuarto de milla. Servicios, ventas de potrillos, clínica para el entendimiento hombre y caballo, doma americana, tareas a campo y corral, caballo cuarto de milla para trabajo y competición. Aras San Ignacio Cabajú, del doctor Álvaro Lucena, el paraíso del caballo cuarto de milla. Che, vamos con carrera. Entramos al segundo bloque. Entramos al segundo bloque y vamos a ir con carrera. Porque se vienen las grandes carreras. También se vienen, el día 8 tenemos Marco Juárez, el día 8 tenemos Noetinger, el día 8 tenemos Colonia 10 de Julio, ¿eh? Todo eso tenemos el día 8, ahora de febrero. Así que guarda, ¿eh?
guarda. Y también en febrero se vienen grandes jineteadas. El 21 vamos a estar en Altos de Chipión. Chipión dice que es el nombre de un viejo cacique. ¿Ah? Chipión. Altos de Chipión, vamos a estar ahí en una gran jineteada con el doctor Raúl Olivero, que será el mezclado los tantos, Olivero, hermano. Ah, lo han puesto en un boletín allá en Frontera y él está contratado acá y lo llaman de otro lado. Pero, Olivero, qué problema que tiene, hermano. Vamos con Fortín. ¡Fortín, señores! ¡Las grandes de Gringo Capelo! Con un marco de público espectacular, más de 800 personas aquí en el Centenario, en el Fortín, con la organización de Oscar Capelo. Nos vamos con una carrera de 150 metros espectacular, con el número 6, Paloma, el 7, Zorro, el 8, Maya, el 9, Barcino, el número 10 para Guardiana y el número 11 para Esmeralda. Aquí en el Centenario, bajo un sol impresionante, nos vamos con otra carrera, gran carrera de 150 metros. El número 1 es para Tractor, el 2 Capataz, el 3 Toro, el 4 Rayo, el 5 Nazareno, el 6 Manuelita y el número 7 lo luce Gitano. Amigos, nos vamos con otra carrera más de 150 metros. Aquí en el Fortín, en las Gateras, tenemos con el número 1 a Negrito, el 2 Lince, con el 3 Magia Negra, el 4 es para Lobo, el 5 Témpano, el 6 Viajero y el 7 en los costados lo lleva Abril. Espectáculo estamos viviendo aquí en la provincia de Córdoba, en el Fortín, en el Canódromo El Centenario, con la organización de Oscar, el Gringo Capelo. Nos vamos con otra carrera más, 150 metros la distancia. El número 1 es para Pícaro, el 2 Negrita, el 3 Usurero, el 4 Turbina, el número 5 es Lola, el 6 lo tiene Mix y el número 7 Grandote. Che, lindas carreras, lindas carreras. Y voy a ir mezclando, voy a ir mechando con palabra, no con imagen, voy a ir mechando que el 14 y el 15 se vienen las grandes jineteadas del Tito Saluso en la capital de la jineteada. Hay
9 montas especiales, creo, entre 8 o 9. Por ahí montas especiales, los más grandes, los más patapesadas del país. Ustedes saben cómo es la capital de la jineteada. 230 montas. Uno de los animadores que estará será quien les habla. Después voy a pasar todo. Después voy a pasar todos los animadores que vamos a estar. Y los payadores. Va a haber 230 montas, dije, sí. Además de la plata, del premio que va a cobrar cada uno, los primeros premios van a tener una rastra de plata. Una rastra, un centro de rastra de plata, van a tener cada uno que gane, cada jinete. Se está vendiendo un bono contribución para dos escuelas. Para dos escuelas. A 100 pesos el número. ¿Qué se sortea? Primer premio, una tropilla entablada o 40 mil pesos. Segundo premio, un potro overo colorado o 10 mil pesos. ¿Qué potro, hermano? Parece sacado de un cuadro el potro overo colorado o 10 mil pesos. Y la tropilla entablada ni te digo. Así que llamá nomás a los teléfonos de la producción. Yo, si querés, yo te mando un talonario, porque me ha dicho Tito, querés mandarme a los muchachos galleros si quieren un talonario. Bueno, si como no, contra reembolso, un talonario de 10 números. Un talonario de 10 números, se los mando contra reembolso, pum, chao, a otra cosa mariposa. Está muy bonito, está muy bonito. En Colonia Carolla está la familia Crión, lo más grande en chacinados de cerdo a nivel nacional. Más de 90 años de historia. En Colonia Carolla, sobre Ruta 9, está Griselda y Armando Crión, una leyenda en chacinados artesanales. Carlos Ayala en Marco Juárez, el 8 de febrero, los tapa con atención y comodidad. Gateras automáticas y de las otras. El Monumental de la Florida, Tito Cristian Marcelo, allá van, por elevación siguen corriendo en San Francisco. Colonia 10 de julio, Carlos Díaz y Pablo Botto, el 8 de febrero, una sombra extraordinaria, una atención inigualable, allá vamos. En el predio de la Herradura en Chilibroste, allí están los muchachos Rañi Machado, siguen corriendo. Los Mellis Guardia en Cruz Alta, en La Posta, a la vera del Talamuchita y el Carcarañá, siguen corriendo. En Nuetinge, Rañi Machado, el 8 de febrero, hacen un tiro y echan suerte con la taba de la verdad. Grandes reuniones galguera en Nuetinge, el 8 de febrero. Las Gallanetas, Villaminetti, Chaco, Guríes, Bandera, Cere, Guardia Escolta, Vera, Tostado y todo el norte argentino, el 15 de febrero, se van a ver y a disfrutar las grandes de Fortín Inca. En Villa Concepción del Tío, provincia de Córdoba, República Argentina, está la empresa fabricante de embolsadoras de forrajes y carros volcadores forrajeros. Visconti Hermanos, sociedad anónima, una familia productora de bienes exportables. Además, venta de repuestos para cabezales Kemper. Metalúrgica Visconti Hermanos, sociedad anónima. Es una empresa líder en ventas en Argentina, Uruguay y Paraguay. Metalúrgica Visconti Hermanos, sociedad anónima. Una empresa orgullosa de ser argentina. Bueno, che, seguíamos disfrutando las carreras. Seguíamos disfrutando las carreras del Fortín allá con el amigo Capelo. Los muchachos bien atendidos. La gente, una multitud. Después Capelo al final del programa pone unas palabras bastante, preste la atención, Usted que le gusta los galgos, usted que va a todos los canódromos, no tiene galgo, pero va, ¿le gustan los galgos? ¿A usted le gustaría que no se corriera más carreras? No, ¿no es cierto? Bueno, Capelo les va a contar algo al final, algo le va a decir. Che, ¿vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Ahí está, manda Marcelo y yo soy un humilde servidor de Marcelo.
La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Esta sí que es una primicia. En Montes de Oca está la casa que viste al deportista santafesino. Primicia Deportes. Primicias, marroquinería y juguetería. Primicias, la casa del consumidor exigente. Primicias de Manuel Cisterna en Montes de Oca, provincia de Santa Fe. Osprera, primer sistema solidario de salud para el trabajador rural y su familia. Servicio telefónico gratuito de la Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. Página web www.sssalud.gov.ar. Osprera, registro número 119.302. En Villa Concepción del Tío, provincia de Córdoba, República Argentina, está la empresa fabricante de embolsadoras de forrajes y carros volcadores forraqueros. Visconti Hermanos, sociedad anónima, una familia productora de bienes exportables. Además, venta de repuestos para cabezales Kemper. Metalúrgica Visconti Hermanos, sociedad anónima. Es una empresa líder en ventas en Argentina, Uruguay y Paraguay. Metalúrgica Visconti Hermanos, sociedad anónima. Una empresa orgullosa de ser argentina. Agenda el 12 de abril, don Raúl Getter cumple 70 años y será el cumple más campero que hará historia. Jineteada, danzas, desfiles, carruajes antiguos, payadores, cantores en el predio de la agrupación gaucha Argentino Luna de Estación Frontera, provincia de Santa Fe. Esto es Por el Campo con Juan Germán, el programa de la familia Galguera. A San Cristóbal, provincia de Santa Fe, llegó el chileno más codiciado, de la mano de Juan Manuel Peruccini. Stud Corumbá hoy es el más visitado para obtener un servicio de chileno, el bayo que asombra a grandes y chicos por su inteligencia y velocidad. Peruccini, el chileno Corumbá, ya empiezan a hacer historia. Che, arrancamos el tercer bloque. Mirá, fue un aplauso espontáneo cuando nombré el programa de los Galgueros en Villa Concepción del Tío. Y había miles y miles de personas. Y yo dije, no hay un aplauso para los Galgueros, para Juan Germán, que hace un programa de los Galgueros. Bueno, fue terrible. Y se arrimaron Galgueros y uno me dice, Juan, nombre el halcón, el perro más ligero de Villa Concepción del Tío. Tomá pa' vos. Si vos tenés otro más ligero, jodete. No fuiste al escenario a decirme. Pero mi amigo fue al escenario y me dice, Juan Germán, nombre el halcón, por favor. Es el perro más ligero de la Villa Concepción del Tío. Tomá. Casi se me escapó una palabra. Quiero mandarle un saludo a un amigo, a don Raúl Genser, de Estación Frontera, hermano. En Estación Frontera, el 12 de abril, cumple 70 años don Raúl Genser. Pero criollo, criollo, campero, campero. Tiene un predio de jineteada, tiene una agrupación gaucha con caballos de paso peruano, tiene una colección de carruajes antiguos. Es un hombre muy campero. Y festeja sus 70 años con las mejores caballadas del país, con los mejores jinetes. Y no voy a decir los mejores animadores, porque estoy yo. Con los animadores. Con todo lo mejor, con el Chaqueño Cáceres, va a estar ahí el Franco Barbieri coordinando con el Chaqueño Cáceres. Así que va a ser una fiesta imperdible el 12 de abril en Estación Frontera en la provincia de Santa Fe. ¿Y a dónde más? Che, pero tengo para mandar saludos, pero tengo... No, vamos a las carreras de Fortín, después le cuento. Vamos, vamos. Nos vamos con otra grande de 150 metros. En una jornada increíble, espectacular la concurrencia. El número uno en la gatera lo tiene Pampita. El 2 Negro, el 3 Pastelera, el 4 Bombista, el 5 Actrón y el número 6 es para Barracina.
más en esta gran jornada. 7 los participantes. Estos son quienes están ahí en las gateras esperando para salir. El 1, Navajo. El número 2, Parapetiza. El 3, Minena. El 4, Traviesa. El 5, Garibaldi. El 6, para Paloma. Y el número 7 lo tiene Samuel. Carreras en esta calurosa jornada en el Fortín. Realmente estamos de verano aquí en la provincia de Córdoba. Y con este hermoso espectáculo, vamos con 150 metros. El número 1 es Paraballo, el 2 Overo, el número 3 Malbet, el 4 de Ringa y el número 5 lo tiene Tijereta. Amigos, va cayendo la tarde aquí en el Fortín y nos vamos con una gran carrera, grandes ejemplares para la misma. 5 son en la contienda, en las gateras, con el número 1 Reina, con el 2 Puca, el 3 para Drogadicta, el 4 Mancha y el 5 Shakira. Señores, vamos con un notigallo, porque queremos saber qué pasa. Y si no preguntamos, no vamos a saber. Y si no vendemos, ¿qué comemos? En la cuna del cura brochero está Guapo, el padrillo inteligente. Guapo, el gran corredor de liebres y otras hierbas. Guapo, Saluki, cuatro ojos, Rocky Pérez. ¡Se luce con Guapo! Saluki, 50%. En Villa Santa Rosa está el padrillo para tener los cachorros soñados. ¡Guapo! Carlos Ayala en Marco Juárez, el 8 de febrero, los tapa con atención y comodidad. Gateras automáticas y de las otras. El Monumental de la Florida, Tito Cristian Marcelo, allá van, por elevación siguen corriendo en San Francisco. Colonia 10 de julio, Carlos Díaz y Pablo Botto, el 8 de febrero, una sombra extraordinaria, una atención inigualable, allá vamos. En el predio de la Herradura en Chilibroste, allí están los muchachos Rañi Machado, siguen corriendo. Los Messi Guardia en Cruz Alta, en La Posta, a la vera del Talamuchita y el Carcarañá, siguen corriendo.
En Nuetinge, Rañi Machado, el 8 de febrero, hacen un tiro y echan suerte con la taba de la verdad. Grandes reuniones galguera en Nuetinge, el 8 de febrero. Las Gallanetas, Villa Minetti, Chaco, Guríes, Bandera, Cere, Guardia Escolta, Vera, Tostado y todo el norte argentino, el 15 de febrero, se van a ver y a disfrutar las grandes de Fortín Inca. El doctor Álvaro Lucena abrió las tranqueras Telaras San Ignacio Cabajú para que conozcas el paraíso del caballo cuarto de milla. Servicios, ventas de potrillos, clínica para el entendimiento hombre y caballo, doma americana, tareas a campo y corral, caballo cuarto de milla para trabajo y competición. Aras San Ignacio Cabajú, del doctor Álvaro Lucena, el paraíso del caballo cuarto de milla. ¿Vieron qué bonito? Vamos a la pausa, vamos a la pausa. En la cuna del cura Brochero está Guapo, el padrillo inteligente. Guapo, el gran corredor de liebres y otras hierbas. Guapo, Saluki, cuatro ojos. Rocky Pérez se luce con Guapo. Saluki, 50%. En Villa Santa Rosa está el padrillo para tener los cachorros soñados. ¡Guapo! El 28 de febrero, en Rincón, sobre Ruta 13, provincia de Córdoba, nos encontramos en la jineteada de la historia. Categoría Clina y Bastos, montas especiales en el predio Avenida Costanera, bailanta, cantores populares, destreza, payadores. Animan Juan Germán con la guitarra de Ricardo Rebalta. Organiza Lito López. Estaremos con las cámaras de Sembrando Satelital. El Tito Saluso dijo: este año será insuperable. El 14 y 15 de marzo se encienden los fogones de las corcoviadas más convocantes del país. La capital de la jineteada ya es patrimonio de los argentinos. Más de 230 montas, 11 montas especiales, los mejores reservados y jinetes del momento. La familia Saluso ya está trabajando para su comodidad. A San Cristóbal, provincia de Santa Fe, llegó el chileno más codiciado, de la mano de Juan Manuel Peruccini. Stud Corumbá hoy es el más visitado para obtener un servicio de chileno, el vallo que asombra a grandes y chicos por su inteligencia y velocidad. Peruccini, el chileno, Corumbá, ya empiezan a ser historia. Esto es Por el Campo con Juan Germán, el programa de la familia galguera. Osprera, primer sistema solidario de salud para el trabajador rural y su familia. Servicio telefónico gratuito de la Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. Página web www.sssalud.gov.ar. Osprera, registro número 119.302. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Señores, entramos al cuarto bloque. Qué rápido que ha pasado este programa, hermano. Qué rápido, quiero agradecerle a todos. A todos. Lo digo con mucha humildad. Lo que están poniendo en el Facebook de lo mío en Jesús María, con Gustavo Guichón. Con el cabezón Carlos Antonino Cisterna, con el Bichi Quintero, ellos dos apadrinadores más de 25 años que sumaría, fundadores del festival del año 1966, que están en el festival. Primero como jinete, después como apadrinador, ahora como delegado, uno de Jesús María, otro de la provincia de Córdoba. Es una belleza, una belleza. Y a mí lo que me ha ocurrido ha sido algo muy lindo, muy, muy bueno. Muy bueno en este... en este 2015 que comienza. Y tengo otra novedad que me han
otra cosa que me han otorgado, pero todavía no lo puedo decir, que es muy bonito. Créame, que me ha enriquecido, que me ha alimentado el alma. Algo muy bonito. Es un cargo que me han dado. No es político. No es político. No es político. Es para organizar algo internacional. Es para organizar algo internacional. Así que realmente me siento satisfecho. ¿Y a quién le agradezco esto? A lo facultativo, a Dios, por sobre todas las cosas, y al niño Armando, que me prolongó la vida y puedo llegar a todas estas instancias tan bonitas, tan bonitas. Señores, estamos en el cuarto bloque, estamos ya por despedirnos, pero no podía faltar la palabra del organizador. El gringo Capelo, señores. ¡Oscar! El que me mandó 5 kilos de salame. Ese que le dio de comer bien a los chicos. También usted es lento para agarrarla. Ese que lo atiende bien cuando va a las carreras. Ese es el gringo Oscar Capelo. Ahí está. ¿Cuánta gente? 600, 700, realmente impresionante. Carreras impresionantes. Ah, sí. Y el calor impresionante, pero no importa, la gente te acompañó. La gente me acompañó, bueno, para combatir calor, para cuidar un poco las patas de los animales, ¿no? Cuidar un poco, cuidarlas relativamente bien. Ahí están los chicos todavía regando, es incesante, la cancha siempre húmeda, en condiciones, porque hemos hecho un parate a la 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde para almorzar y para que afloje un poco el calor también, porque ahora los días de verano son largos. El balance es súper positivo, con un montón de incertidumbre por el tema de que intentamos hacer las carreras en Sintra. Fue un poco frustrante porque no hay una ley que lo prohíbe y bueno, surgieron algunos inconvenientes. Hoy, con el apoyo del intendente y el apoyo de más de 800 personas, esta reunión se pudo llevar a cabo. Seguimos en la lucha, organizando. Todo apunta a que parece que las carreras se van a suspender. Nosotros seguimos apostando, hoy pusimos más motos a la raya, hicimos, por la desgracia de tener un tornado, nos dejó sin algunos árboles, hemos hecho una media sombra para que la gente se sienta cómoda, y bueno, los premios están hasta el tercer puesto, siempre apostando a futuro. Yo creo que los galgueros nos vamos a tener que unir un poquito, y esto va a salir adelante. Oscar, sabemos que ha habido una reunión, un petitorio, que se le ha hecho al señor gobernador. ¿Qué nos podés decir de esto? Bueno, yo primero y principal quiero felicitar al Pocho Borra, a toda la gente de Río Cuarto. Yo lo nombro a él porque es uno de los más conocidos que hoy está trabajando acá con el tema de la fotografía. Y él me mantuvo mucho al tanto. Yo tenía que estar presente, realmente no pude estar porque solo organizo. Teníamos que hacerle media sombra, organizar la cancha, matar la vaquillona, un montón de cosas. Fue en mi representación Luis Barberán. No es lo mismo, uno tiene que estar, pero bueno, las circunstancias se daban a que yo me era imposible estar presente. Pero a la distancia uno siempre aportando. Hemos convocado gente que, como el humorista del Popo Yaveno, todos los organizadores de la zona norte, que le está quedando un poco lejos ir, pero en esta ya hemos estado hablando y nos van a apoyar. El petitorio en sí enfoca a reglamentarla y que se legalicen las carreras. Yo creo que hoy toda conciencia. No hubo un perro que se descomponga. Nosotros los organizadores tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener medidas de seguridad. Una media sombra para que no pasen de largo y una media sombra para que atajen. Muchachos, invirtiendo 30 metros de media sombra, se evita de que el perro se varee, vaya, porque ellos tienen ese ímpetu de correr el perro. Bueno, hay que evitarlo. Que salgan, una buena ducha. Hoy no se ha visto ninguna de esas cosas que las protectoras aducen y dicen que nosotros los maltratamos. Hoy más de 300 perros, es la verdad, no exagero. Ningún inconveniente y la pelea va a estar al pie del día. Ahora el petitorio se le hizo llegar, están en las manos del gobernador, esperamos el llamado para ver qué va a resolver él, ¿no? ¿Podrás contar algo de algún punto o algunos puntos que tiene ese petitorio, más allá de pedir que la ley, que haya una ley, ¿no es cierto?, que reglamente el deporte? Este deporte es un deporte. Sí, principalmente con el tema de los galgos, bueno, el control antidoping con un médico veterinario que,
que esté presente en cada canódromo y bueno, con una suspensión del dueño del perro para quien presente el perro con un doping positivo, tratar de que se legalicen, nosotros los organizadores, tener las condiciones mínimas, un baño en condiciones, tendremos que pagar un impuesto a las ganancias o algo por el estilo, bueno, tendremos que hacerlo, las medidas básicas mínimas para presentar un predio y que la gente pague una entrada de 70 pesos o 100 pesos en algunos casos, que hay que darle valor a eso, el esfuerzo que hace el caso. Bueno, esas cosas tenemos que plasmarlas en un petitorio donde después hacerlas cumplir, ¿no? Que no cualquiera pueda hacer una reunión bajo de una planta y no se puede de esa manera, ¿no? Por eso hay muchas cosas que hay muchos puntos a rever. Oscar, entonces lo que queda simplemente es tratar de ver qué es lo que decidirá el señor gobernador, el petitorio ha llegado y ahora lo único que hay que hacer es esperar. Sí, va a haber una nueva convocatoria, yo no tuve tiempo de hablar con Pocho cuándo va a ser, realmente estuve abocado de lleno viernes, sábado y domingo a la reunión, pero en esa sí tenemos que estar todos porque muchos organizadores, muy pocos galgueros y nosotros tenemos que ponerlo en mente que el Nacional de los Galgos va a ser ese día sábado que nos convoquen a Río Cuarto, donde sea, ahí tenemos que estar todos. Esas 10.000 personas que van a un Nacional, esas 10.000 personas vamos a tener que estar presentes ese día a donde nos convoque la familia galguera cordobesa. Como dijo Oscar, quedarán, los organizadores a la espera de la resolución seguramente del señor gobernador o de quien competa. Oscar, simplemente nos resta decirte que están las cámaras para lo que vos quieras decir y que Por el Campo con Juan Germán te deja abierto para que puedas explayarte en lo que vos quieras decirle a la familia Galguero. Bueno, yo primero y principal voy a hablar con respecto a mi canódromo. Yo quiero agradecerle a la familia Galguera que hoy se convocó, más allá de que nos han estado amedrentando con la suspensión y que la policía nos corretea como unos simples ladronzuelos. Nosotros somos, acá vos lo has podido filmar, hay gente con sus nenitos, todo. Si vas a ver, en esta reunión hoy no hubo policía porque la policía no nos presta ningún servicio. Hay una seguridad privada como para que mantenga un poco la distancia dentro del predio. Nosotros no somos delincuentes y no maltratamos a nuestros animales. Nosotros realmente los queremos. Acá está la prueba. Hoy no hubo ningún altercado con ningún perro. Que puedan encontrar, que pueda haber unos cuantos de estos como que todos somos ladrones o todos somos buenas personas. No, los galgueros no todos son malos y no todos somos buenos. Habrá algunos, por eso hay que legislarla, reglamentarla, para que esos malos o desaparezcan o se pongan del lado de los buenos. Esto es muy simple. Lo que sí les vuelvo a recalcar, y yo me incluyo, tenemos que estar presentes en la próxima convocatoria. Hagamos de cuenta que el Nacional se va a correr ese día sábado donde nos convoque la gente de Río Cuarto, más de 10.000, lo que podamos estar, tenemos que hacernos más fuertes porque esta lucha únicamente la ganamos nosotros. Seguimos en Por el Campo con Juan Germán, por Sembrando Satelital, el nuevo canal del Mercosur. Bueno, Ringo, gracias hermano, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y ahí antes de ir a la carrera por la moto, le quiero decir a unas señoras que no se peleen por Facebook. Se pelean por Facebook. Una porque esto, otra por aquí. No se peleen. ¿Para qué se van a pelear? Es algo terrible. Es algo terrible como se pelean por Facebook. Me encanta cómo se pelean por Facebook. Son mujeres. Además les quiero decir, por mí no peleen, no presuman que soy casado. Vamos a la carrera por moto. Y sí, mi amigo, nos vamos con uno de los platos fuertes del día. Esta carrera es por una moto, 125 metros. Vamos a ver quién se la lleva. El número 1, Paloma. El 2, Ortega. El 3, Luna. El 4, Tincho. El 5, Jaque Mate. El 6, Maylin. El 7, Pelencha. El número 8, Paranegrita. Y el 9, Blanquita.
Señores, hermosa reunión la del Fortín. Hermosa reunión la de Oscar y Gringo Capello. Te quiero agradecer, Gringo, por el mensaje que me mandaste. Te agradezco mucho. Señores, el próximo miércoles estaremos con algo tal vez que nos ha quedado de Gringo Capello, pero también vamos a poner muchas cosas que usted no la ha visto. Así que el miércoles que viene, si Dios y la Virgen así lo deciden, estaremos nuevamente con todos ustedes. Por Sembrando Satelital, el canal del campo, el canal rural del Mercosur. No tengo más para decir. Solamente gracias por abrirme la tranquera en este fogón tan criollo. Porque sin ser un cogollo estoy verseando a mi manera. Y en esta forma sincera, yo les digo hasta muy pronto. Ahí les dejo el corazón. Repártalo entre todos.